El emblema del centro de la ciudad. Me encuentro en el centro de Aguascalientes. Mi nombre es Andrés Van Cook. El famosísimo Flaco España. Amigo, qué gusto saludarte, Andrés. Secretario, Servicios Públicos, Iluminación, de todo el tema del municipio. Y es el encargado de que esto brille, porque es el encargado de las luces que estén encendidas para el día sábado a las 7 de la noche. ¿Por qué tan lentos? ¿Por qué tan lentos, España? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Miren ese árbol. No es el árbol de la Coca-Cola, no, claro. No, nada que ver. Es el árbol de la Coca-Cola, ese es un árbol nuevo. Tiene el árbol más de 20 metros de altura. ¿Son 20 nomás? Tiene 21.5 metros de altura. Órale. Con precisión, pero más de 20 metros. Tiene una carpa, por llamarlo así. ¿Pero la quieres decir? ¿Quieres decir los secretos todavía? Y también ahora vamos a iluminar más de 750 metros, casi pegándole al kilómetro de toda la iluminación, desde Zaragoza hasta el Templo de la Merced. Vamos a tener un nacimiento, vamos a agregar un nacimiento, vamos a tener un show de láser, luces láser, y tendremos un piro musical, unas estrellas grandes para tomarse la selfie. Si eres observador, tiene algo, no tenía luz. No. El día de ayer se utilizó una grúa de más de 45 metros de altura, subió hasta el águila, uh-huh, y se hizo la colocación con mucho cuidado, obviamente con mucha responsabilidad. Se colocaron tres luminarias estilo bicentenario. Tenemos más de 2.5 millones de foquitos. ¡2.5 millones de foquitos! En todos lados, o sea, wow. Imagínate el consumo de luz. No, si vas a gastar más luz de lo normal. Pero son LED, no consumen tanto. Uy, acaban de ver, ya lo contrató el Flaco para que venga hasta ahora. Está wow. Muy flaco, Santa. Sí, no, eso sí. Sí, de verdad que sí. Vamos a invitarlo a cenar a Santa. Unos tacos. Pero qué buena onda, ¿no? Que sí, le ponga esas ganas con ese físico, es realmente algo destacable. Es que Santa también puede adelgazar. Pero es un orgullo poder compartirles a todos ustedes que Santa está en Aguascalientes. ¡Saludos, Santa! No, pues le pone... Es que es un Santa enojado. No sabe español. Viene... Recordarles que a partir del 16 de diciembre, gran equipo, gran infraestructura, se va a la línea verde. Ahí todo el equipo en coordinación, debo de reconocerlo, que ha habido una muy buena coordinación con gobierno del estado. Mi querido Andrés Van Cook, la gobernadora y el presidente Leo le metieron ahí su buen cariño a todo ese sector, toda esa zona oriente. Va a haber juegos, pista de hielo, habrá toboganes, juegos mecánicos. Los esperamos el 16 de septiembre y Madero. Ahí vamos a hacer un encendido donde vemos hacia Zaragoza encendido y nos vamos hacia... Ah, es una peregrinación. Pues es una caminata. Van a estar personajes animados, algunos de nuestros personajes favoritos, van a estar nuestros emblemático nacimiento. Vamos a tener inclusive ahí una presentación de láser muy bonita, un túnel de láser muy padrísimo que les va a gustar. Vamos a tener piro musical para el encendido, todo esto a partir de las 7 el sábado.